La impresión de las papeletas de votación continúa paralizada para San Salvador, ya que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral continúan analizando la inscripción de dos candidatos a diputados. Pese a que la fecha de los comicios está cerca, los funcionarios consideran que podrán finalizar con el proceso de impresión en el tiempo establecido. Están imprimiendo parlacen, ya está prácticamente finalizado. Se está imprimiendo también lo que es con Asamblea Legislativa, en ese aspecto, y que ahorita se está diagramando lo que es consejos municipales. Vamos en tiempo, no hay atraso. Tenemos hasta el 7 de febrero para la impresión. La impresión son 1.500.000, aproximadamente 500.000 papeletas para San Salvador. Esas se imprimen en 2-3 días. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que ya tienen listo el protocolo de las medidas de bioseguridad que implementarán en los centros de votación para evitar contagios de COVID-19, tras disponer de los 5 millones de dólares. En primer lugar, pues se ha llegado a establecer a nivel de instituciones, juntamente con el Ministerio de Salud, que el distanciamiento va a ser 2 metros. La señalización, indicaciones, la toma de temperatura, la desinfección previo, durante y después de que ha emitido el sufragio, entre otras cosas, recomendaciones, por ejemplo, de que acuda solo la persona que va a emitir el voto. Por otra parte, el ente colegiado realizó la prueba de la tinta indeleble que se utilizará en las 8.451 juntas receptoras de votos y con la cual se garantizará que los más de 5.8 millones de salvadoreños inscritos en el padrón electoral solo puedan votar una vez. El Tribunal Supremo Electoral ha adquirido 9.000 frascos de tinta indeleble, cada uno con capacidad de más de 700 aplicaciones individuales. El proveedor de la misma es la empresa mexicana Tinta Reactivas. Además, los magistrados informaron que ya se les notificó a los primeros 11.397 ciudadanos que complementarán las juntas receptoras de votos tras el sorteo. Sin embargo, más de 50 ya han presentado excusas y el número podría incrementar. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.